Impulso 21, uno de los elementos clave es Asomega Nova. ¿Qué es Asomega Nova? Asomega Nova es un grupo de trabajo que reconoce y fomenta el talento de los estudiantes, médicos residentes y jóvenes profesionales de la medicina gallega. ¿Quién lo coordina? Lo coordina el grupo promotor de jóvenes médicos gallegos, que a su vez están coordinados por Felipe Couñago, miembro de la Junta Directiva de Asomega. ¿Qué hace Asomega Nova? Bueno, pues desde publicación en la web y redes sociales de las investigaciones, logros y proyectos de sus socios, hasta este tipo de webinars como punto de encuentro entre profesionales veteranos, referentes y las jóvenes promesas, que forman parte de lo que hemos denominado profesionales de la sanidad 2030. Además, Asomega Nova quiere promover becas de corta duración en centros de investigación de prestigio, tanto a nivel internacional, en la Cleveland Clinic, en la Universidad de Pensilvania, en la Universidad de Belfast, Salvador de Bahía, que han sido de momento demorados por la situación pandémica que vivimos, y también en centros nacionales que sean referentes en distintas especialidades médicas y quirúrgicas. Bueno, y en un año complicado como este, por la supresión de las rotaciones, la polémica por el nuevo sistema de elección MIR y por todas las dificultades ligadas a esta pandemia, sentar en la misma mesa, aunque sea virtualmente y durante apenas una hora, a residentes y tutores, nos ha parecido que puede ser un debate y un intercambio interesante de pareceres y puntos de vista. Este segundo webinar de Asomega Nova se dedicará, pues, a analizar la relación entre estas dos figuras. Formadores y médicos en formación son piezas clave de nuestro sistema, que se jacta de contar con un esquema de formación sanitaria especializada de altísimo nivel. La exigencia, el aprendizaje desde la práctica y la plena integración de los nuevos profesionales en equipos operativos son quizás algunos de sus puntos fuertes. Pero podemos plantearnos toda una serie de cuestiones, ¿no? ¿Cómo se ha visto alterada la formación especializada durante la pandemia? ¿Debería plantearse una prolongación del periodo de formación de los residentes afectados por esta situación excepcional? ¿Está suficientemente reconocido el papel del tutor o tutora? ¿Qué está pasando con el sistema de elección MIR? ¿Es quizás la actual generación MIR la más reivindicativa de la historia reciente? Pues bien, estas y otras cuestiones se abordarán en el webinar de hoy. Y para ello, bueno, pues tenemos una serie de personas que realmente suscitan nuestro interés, empezando por la doctora Esther Barreiro. Esther Barreiro, a la que quiero mucho, es una prestigiosa neumóloga del Hospital del Mar de Barcelona, investigadora del IMIN, miembro de la Junta Directiva de Asomega. Hasta hace muy poco ha sido editora y el alma de archivos de bronconeumología. Ha llegado a alcanzar un factor de impacto cercano a 5, ¿no? Y ahí la mano de Esther ha sido decisiva y próximamente lo será del European Respiratory Journal Open Research. Junto a Esther está Ana Bello Souto, ¿no? Que tenía algún problema de conexión, pero yo creo que ya está con nosotros. Es tutora de residentes de atención primaria en Lugo. A Ana la vimos hace apenas 10 días en Ourense, ¿no? Porque acaba de recibir una mención honorífica en la primera convocatoria de la beca de medicina rural Asomega Seng. Ana es tutora de residentes de medicina familiar y comunitaria y lo es desde el año 2016. Tenemos también la suerte, y bueno, y hay que agradecérselo muy especialmente, porque está de vacaciones y se está conectando desde su punto de vacaciones, a Beatriz Martínez Barreira.
que es tutora de residentes de urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Beatriz nació y se crió en Suiza, pero se formó en la Universidad de Santiago de Compostela y es tutora de residentes desde 2010 en ese servicio de urgencias que ha jugado un papel tan, tan decisivo a lo largo de la actual pandemia. Un agradecimiento especial a Beatriz porque está interrumpiendo sus vacaciones para compartir con nosotros este webinar de hoy. Y junto a ellas, pues bueno, tenemos a Antonio Fernández Yáñez, residente de urología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, a Martín Pérez Martelo, residente de oncología médica, también del CHUS, y a José María Iros Mindoniense, residente de neumología en el Hospital de la Princesa de Madrid, en el que yo trabajo. Y la sesión va a ser moderada por Ana Peleteiro, ¿no? Ana Peleteiro es oncólogo radioterapeuta vocacional, es tutora de residentes en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, es socio de Asomega y pertenece también a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Nuestro director de comunicación, Iñaki Moreno, le hizo una entrevista a finales de febrero de este año, ¿no? Y bueno, decía de Ana, incorporada hace unos meses a Somega, no es de extrañar que celebre la galeguidad de la asociación. Paula nació en Ourense, vive en Santiago, se escapa en cuanto puede a Nigrán y dice y repite que en Galicia todos los rincones son mágicos. Bien, pues con Paula de moderadora, con este panel de expertos, especialistas, tutores y jóvenes residentes, vamos a iniciar este segundo webinar de Asomega Nova, la relación residentes y tutores. Paula, tú coordinas esta sesión, dales mucha caña y que lo paséis muy bien. Hasta pronto. Adiós, Julio. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Julio, por tus palabras. Gracias a Asomega Nova, sobre todo a Felipe Cauñago, el que nos hubieseis dado la oportunidad de debatir este tema tan interesante. Gracias a Iñaki por hacerlo tan fácil. Y gracias a los ponentes por haber aceptado, porque, bueno, como dice Julio, algunos estáis de vacaciones y bueno, es una tarde de julio que a lo mejor teníais otras cosas. Mil gracias por estar aquí. Bueno, vamos a dividir esta charla en tres bloques, cada uno que interrumpa cuando quiera. Vale, los bloques van a ser, en primer lugar, cómo ha afectado la pandemia a nuestra formación. En segundo lugar, las dificultades que tenemos hoy en día en la formación sanitaria especializada. Y en tercer lugar, qué opiniones tenemos sobre el nuevo sistema de adjudicación MIR, que al final no ha sido así, pero bueno, creó su polémica. Bueno, empezamos entonces. Le voy a hacer, si os parece, que cada bloque voy a hacer pregunta como a residentes y después a tutores. O bueno, yo os voy diciendo. Vale, empezamos ahora con los residentes y vamos a empezar. Que me vayáis comentando, si queréis empieza pues Antonio, por ejemplo, ¿qué aspectos ha cambiado la pandemia a vuestra formación? ¿Vale? Si notáis que os habéis perdido cosas, si notáis que os habéis convertido pues en mano de obra barata, si creéis que debería plantearse prolongar el periodo de formación por esta situación excepcional, o al contrario, ¿creéis que os ha podido enriquecer porque os habéis enfrentado a una situación completamente inusual? Empezamos con Antonio, si queréis, seguimos por José María y por Martín, que es el orden que lo tengo yo aquí en el iPad. ¿Sí? ¿Empezamos? Antonio, estás mutado. Ahora, bueno. Ahora se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Cómo nos ha afectado a nosotros la pandemia? Bueno, yo soy residente de urología, es una especialidad médico-quirúrgica. Y sobre todo, lo que más puedo reseñar de cara a nuestra formación quizás es a nivel quirúrgico, ¿vale? Sobre todo en la primera ola, nosotros nos vimos afectados porque, lógicamente, por miedo a... Bueno, por miedo porque llegó un momento en que había una ocupación excesiva en las camas de UCI y de reanimación,
Entonces había que disponer de las camas de quirófano, que disponían de respiradores, para ocuparlos con pacientes COVID. Entonces, en ese momento, nosotros única y exclusivamente metíamos pacientes oncológicos a quirófano. Entonces, nosotros nos vimos un poco mermados de cara de que durante un año prácticamente no estuvimos operando patología benigna. Entonces, eso para nuestra formación quizás fue la mayor carencia, la carencia que estamos viendo ahora, sobre todo lo que a mí personalmente me atañe, ¿no? Que es como residente de tercer año, pues es la patología que a mí se suponía en que iba a estar interviniendo. Después, ahora, bueno, se está bien, estamos viendo recuperado eso, pero claro, es un proceso formativo que cada año está, estamos localizados, bueno, estamos dirigidos a una patología en concreto y a lo mejor a los que nos ha tocado vivir esa parte justo en el momento más álgido de la pandemia, pues nos hemos visto mermados y tenemos una pequeña carencia que tendremos que ir recuperando de alguna forma u otra para poder verla, ¿no? Algo que, bueno, preguntando a otros residentes, sobre todo en residentes pequeños de mi hospital y del resto de Galicia, quizás en las rotaciones, tanto externas como internas, también vimos un problema que incluso en algunos casos me parece hasta grave, ¿no? Por ejemplo, residentes pequeños míos se vieron afectadas sus rotaciones esenciales o que se consideran esenciales dentro del periodo formativo de la residencia de urología por el problema de la pandemia, ¿no? Incluso algunas se vieron suspendidas, como puede ser a lo mejor la rotación en anestesia y reanimación por el problema del COVID en el que necesitaban de personal, bueno, que no admitían a residentes que a lo mejor no tuviesen una formación en ello, que para poder tratar pacientes COVID y tuvieron que hacer esa rotación en otro momento, con la consecuencia de que en el momento en el que hicieron esa rotación a lo mejor tendrían que estar ya rotando en urología, ¿no? Entonces eso les quitó de un mes de rotación en la especialidad que después van a desarrollar. También, por otra parte, como digo, en las rotaciones externas. Sobre todo porque, bueno, concretamente al residente mayor del CHUS, que, bueno, que ya terminó justo este año, tenía una rotación que era una rotación que era fuera del península, era una rotación en Canadá, en cirugía pediátrica, que aquí concretamente no vemos en nuestro hospital, y la tenía cerrada, lógicamente, pues desde hace ya más de un año. Por el problema de la pandemia, esa rotación se suspendió totalmente y se tuvo que haber forzado a hacer otra rotación a las prisas y corriendo, que al final no pudo ser de lo que él quería ver y a lo mejor en un futuro poder especializarse, que era cirugía urológica pediátrica, ¿no? Yo creo que eso fue lo que más, lo que tengo que reseñar más de cara a cómo nos ha afectado a nuestra formación. Sí que es verdad que a lo mejor algo positivo que podríamos decir de esto es que por el problema del COVID llegamos a casi especializarnos mucho en el tema oncológico. El hecho de estar todo el día única exclusivamente operando ese tipo de pacientes, pues la verdad es que llegamos a bueno, era lo que veíamos en nuestro día a día, incluso por el problema del COVID, a lo mejor eran pacientes un poquito más complejos porque demoraban más su asistencia al servicio o por dificultades para derivar a sus pacientes sin poder verlos previamente, a lo mejor de una forma adecuada en servicios a lo mejor de atención primaria que están mucho más saturados, pues veíamos esas patologías quizás un poquito más avanzadas. Entonces eso llegó a ver incluso que viésemos pacientes más complejos, ¿no? En ese aspecto, y eso a lo mejor pues sí que fue algo que como reseñar lo poco bueno que tuvo todo eso, ¿no? No sé qué más, yo creo que eso es la parte más importante. Esto de cara a la formación especial, a la formación como residente, sobre todo de la parte quirúrgica, ¿no? De la parte clínica, en nuestra parte, a lo mejor nosotros estábamos acostumbrados a hacer sesiones clínicas bisemanales, una cada dos semanas. Por el tema de la pandemia nos vimos forzados a suspenderlas porque lógicamente eran... teníamos diferentes horarios, nos partimos en dos grupos para, no, por el caso de si hubiese algún contagio dentro del servicio, no tener que tal, como imagino que fueron casi todos los servicios. Entonces, al final, entre una cosa u otra, se fueron suspendiendo hasta que sí que es verdad que luego se retomaron de forma como se están haciendo hasta ahora las sesiones y todos los congresos de forma virtual. Pero bueno, estuvimos ahí unos cuantos meses sin hacer ese tipo de sesiones que yo creo que son bastante
aprovechar así que a los residentes es lo que más nos suele aportar y a lo mejor apoyar de cara al estudio, ¿no? No sé qué más. Muy bien. Mira, entonces tú crees que deberíamos, o sea, que se debería plantear una prolongación del periodo de formación. Ah, sí, pero bueno, eso yo creo que debería ser algo individualizado. Ya digo, a lo mejor en mi caso, yo digo a lo mejor de forma personal, en mi caso concreto, la patología, en el ámbito quirúrgico de la patología benigna, sí que es verdad que yo creo que lo estamos viendo ahora. Que sí, por el tema de programar cirugías de tarde y demás, que se está recuperando esa cirugía que no se llevó a cabo en los momentos más álgidos de la pandemia, ¿no? Claro. Y yo creo que seguramente al tener la posibilidad de tener aún 2 años por delante para terminar la residencia, que creo que a lo mejor no sería necesario, porque yo creo que vamos a adquirir la misma experiencia que si no hubiese pasado esto. Sí que es verdad que si seguimos, que vuelva a haber otro, que vuelva a haber algún problema en el que se vea lo que pasó en su momento, que hubo tanta cama de intensivos ocupada y demás, y que se vuelvan a suspender ese tipo de patologías, pues habría que ver, ¿no? Yo creo que tiene que ser algo individualizado. Sí que es verdad que eso es, por ejemplo, el tema de mi R5, que se vio mermado en esa rotación externa, pues bueno, yo creo que habría que planteárselo, pero de forma individualizada, dependiendo de cómo haya afectado el problema de la pandemia a cada residente. Ese es mi punto de vista, yo creo. Muy bien, muchas gracias. Ahora, José María, tanto José María como Beatriz Martínez, a lo mejor han vivido esto de forma un poco diferente, porque siendo neumólogo y médico de urgencias, bueno, ya nos contarán ellos su opinión. José María, gracias, sí. Antonio. Buenas tardes a todos. Y yo lo que ha dicho Antonio, la verdad es que coincido plenamente con él, sobre todo en lo que respecta a la formación, más en su caso quirúrgica, ¿no? En mi caso lo he vivido durante los meses álgidos de la pandemia, que fueron sobre todo marzo, abril y mayo, prácticamente se pararon prácticamente todas las cirugías, y eso a los residentes de médico-quirúrgicas pues le afectaron enormemente. También al resto de especialidades, cada uno en su medida. Es verdad que igual en mi especialidad, pues bueno, la patología de causa del COVID a nivel respiratorio pues ha provocado que no hayamos tenido ese déficit de formación, pero bueno, también lo hemos tenido en nuestra medida, a nuestro nivel. Otra cosa que quería señalar es que, aunque todos hayamos tenido un déficit de formación, sí que me ha pasado, sobre todo ya un poco pasados estos meses, ¿no?, con compañeros y colegas de residencia, cómo a veces recordamos un poco, aunque ojalá no vuelva a pasar, ¿no?, pero cómo esos meses también nos han aportado mucho, quizá no tanto a nivel formativo de una especialidad, sino también a nivel humano, a nivel de compañerismo. Ha sido una experiencia, la verdad es que, pues esperemos que sea única, por supuesto, pero que también ha aportado muchos valores a nuestra formación, y eso la verdad es que lo he escuchado más de una vez en el hospital estos meses. Y con respecto a la pregunta que has comentado, Paula, de si deberíamos de prolongar la residencia, pues yo la verdad es que opino que sí, pero claro, pasar eso a la práctica, ¿no? La teoría a la práctica a veces cuesta un poco y es difícil. Y como bien ha dicho Antonio, quizá lo ideal sería individualizar cada residencia, ¿no? Como estamos, la verdad es que en nuestro caso, en neumología de la princesa, estamos haciendo eso, ¿no? Que con los tutores estamos intentando, por así decirlo, recolocar nuestras rotaciones, quizá perdiendo un poco de otras, pero intentando ajustarlo lo máximo posible y que perdamos la mínima formación. Y eso es todo. Mira, y como neumólogo, como residente de neumo, ¿te consideraste mano de obra barata? Pues haciendo guardias y atendiendo. En ningún momento. Yo creo que fueron meses muy especiales para todos, ¿no? Y todos tuvimos que pues apretar un poco, ¿no? Y hacer un esfuerzo. Y también yo tengo adjuntas, ¿no? Y yo tengo 26 años y no tengo unas grandes responsabilidades a mi cargo, ¿no? Pero tengo tutores, vamos, adjuntos y tutores que son padres de familia, madres de familia, ¿no? Y yo siempre pensaba, digo, a estas personas que están aquí todo el día, pues sí que a veces pues está siendo más difícil incluso que para mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quizá estábamos haciendo tareas que igual no nos corresponden estrictamente, ¿no? Pero también hay que saber la situación en la que era y que hay que saber que son situaciones excepcionales, ¿no? Y que no es lo habitual, como ahora ya no ocurre. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Martín, estás mutado, Martín.
Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, yo creo que como residente de oncología lo que más nos ha afectado la primera ola ha sido, sobre todo, al tratar con pacientes inmunodeprimidos, el no saber muy bien a lo que nos estábamos enfrentando, el cambio en la organización de nuestras consultas, pero bueno, sin embargo, a diferencia de otras especialidades como las quirúrgicas, atención primaria o medicina interna y neumología y urgencias, nosotros dentro de la oncología no hemos sido una especialidad que se ha visto tan afectada quizás como en las otras. En cuanto a las rotaciones, pues sí que es cierto que sobre todo las rotaciones externas se han visto afectadas, como en el caso de mi compañero, mi residente mayor, por ejemplo, se ha visto perjudicado ya que no pudo hacer la rotación que tenía prevista en el extranjero. Y también a nivel intrahospitalario, pues bueno, se han visto afectadas en mayor o en menor medida, sobre todo durante la primera ola de la pandemia. Y bueno, también las sesiones de servicio que hacíamos periódicamente durante esos meses, pues se han visto alteradas, aunque bueno, posteriormente las hemos recuperado. Y en cuanto a la pregunta de si deberíamos prolongar o no el periodo de la residencia, pues yo creo que, como han dicho mis compañeros, esto debería de individualizarse caso por caso, ¿no? Sobre todo aquellos residentes que, bueno, que vieran mermada su formación en algún aspecto, pues quizás viendo caso por caso si prolongar algún tipo de rotación o no. Muy bien, Martín, gracias. Como tú dices, yo creo que la parte de oncología en la pandemia es la que menos se vio afectada porque las consultas y los quirófanos seguían adelante, pero a lo mejor sí que notáis ahora en las consultas como los tumores un poquito más avanzados, ¿no? Sobre todo justo después de la pandemia en verano, el verano del año pasado. Sí, ¿no? Sí, sí que estamos viendo que, bueno, que estamos viendo pacientes con estadios más avanzados y quizás más en una fase más avanzada. Es una pena, pero bueno. Bueno, muy bien. Ahora, con respecto a los tutores, ¿cómo habéis vivido a nivel de formación la formación de nuestros residentes? ¿Habéis modificado muchas rutinas? ¿Creéis que se debe prolongar la residencia? Lo voy a hacer así todo junto, cada uno que me vaya contestando. ¿Y cómo han respondido los residentes? Que yo me imagino que, como dice José María, situación excepcional y todos hemos respondido bien, creo. O sea, salvo situaciones individualizadas. Empezamos con Esther Barreiro. Estás mutada, Esther. Perdón, siempre me olvido. Pues yo creo que, a ver, en general, como también se ha dicho aquí, ¿no? Pues en general hubo un intento de que todos tenemos que apechugar, ¿no? Y todo el mundo tenía que dar su parte de sí, y residentes incluidos, a pesar de que ellos están en una fase formativa. Pero bueno, al final todo el mundo está en una fase formativa, ¿no? Porque en el ámbito de la medicina siempre estás aprendiendo y siempre tienes necesidad de aprender más. De hecho, con el COVID, pues yo realmente de nuevo a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tuvo que formarse porque nadie sabía lo que era esta enfermedad ni dónde nos iba a llevar. De hecho, estamos un año y medio después todavía y seguimos, ¿no? Entonces, en cuanto al residente de neumología, ¿cómo se ha conducido el tema? Pues se ha conducido como se ha podido, la verdad. Se ha organizado muy a título individual, por personas. Nosotros tenemos dos residentes por año, entonces es un hospital relativamente pequeño y yo creo que en este sentido es lo más fácil de organizar las cosas. Es verdad que teníamos muchísimos pacientes, la UCI realmente se que ocupó medio hospital, era UCI, como aquel que dice, ¿no? Pasillos incluidos, salas de hospital de día, quirófanos, desde luego, la reanimación postquirúrgica, todo pasó a ser UCI, vamos a decirlo así de alguna manera. Y en concreto, los residentes de neumología aprovecharon la coyuntura y también se metieron en esto, ¿no? Entonces, ante un training forzado, pero probablemente un entrenamiento interesante, ¿no? Igual se han perdido algunas rotaciones más, pues tipo función pulmonar o a lo mejor pues cirugía torácica, que ha quedado ahí un poco colgada, pero sin embargo el entrenamiento del paciente crítico, que es una dimensión importante de la especialidad en el ámbito de neumología, estoy hablando, me parece que tampoco está tan mal. Es decir, al final se han visto obligados, ¿no?, impelidos a tener que manejar ese tipo de paciente porque no había manos, y entonces pues bueno, tampoco ha estado tan mal, ¿no? Yo creo que al final el balance ha sido positivo. Y claramente se creó un clima muy de colaboración
Nadie se planteó, pues esto a mí no me toca o me deja de tocar. Ahora sí, ahora ya empiezan las reivindicaciones. Pero la verdad es que durante el periodo así más crítico y más álgido, creo que tanto adjuntos como residentes, todo el mundo dijo, bueno, pues es lo que toca, ¿no? Hasta estudiantes de medicina venían también. Entonces, yo creo que al final han salido beneficiosos, ¿no?, de la experiencia. Es un poco lo que yo, la impresión que tengo cuando hablas con ellos, ¿no? Y bueno, sí, algunas rotaciones se han quedado sobre todo en cirugía torácica, ahora están ahí, que si la hacemos o no la hacemos, vale la pena no, o reducirla a una semana o dos. Pero bueno, han aprendido otras cosas. Muy bien, muchas gracias, Esther. Beatriz. Bueno, nosotros en el servicio de urgencias fue así todo un poco muy distinto, porque nosotros solo tenemos R1s con nosotros y a los de familia, a los residentes de familia. Hemos dividido nuestro servicio en dos, la zona COVID y no COVID, y los residentes en ningún momento fueron a la zona COVID. Eso era una decisión que se había tomado con el coordinador y lo que hicimos, ellos normalmente hacen guardias de 17 o 24 horas, pues nosotros también cambiamos todo, nuestra forma de trabajar, nuestros turnos. Había gente que no iba a ir nunca a la zona COVID, otra gente, hablo de adjuntos, otra gente sí. Así que lo que hicimos para que todo fuera más fácil, que se minimizara los contagios, porque en Santiago muchos servicios se pararon, como decía Antonio, unos trabajaban una semana, otros no, para evitar pues contactos y evitar problemas. Bueno, pues nosotros también. Lo que hicimos era que se hacían turnos de 8 horas y noches. Los residentes pues se adaptaron a eso, no tuvieron más remedio, se adaptaron muy bien. La verdad es que desde aquí siempre les di la enhorabuena. Fueron todos pues muy colaboradores. Yo creo que aprendieron mucho, pero no aprendieron no en la formación, porque en marzo, abril, mayo fue la urgencia no COVID, había disminuido mucho. Nosotros hemos pasado de tener a lo mejor 400 urgencias diarias a tener 50 urgencias en el mes de marzo diarias. Luego no, ya se recuperó y todo, pero ellos no han visto patología respiratoria. Para ellos eso sí que me parece a mí un déficit, ¿no?, dentro de su formación durante esos meses, porque la zona COVID solo veía patología respiratoria, fuese o no COVID después, ¿no? En eso sí que me parece a mí que perdieron un poco de formación. De hecho, ya a partir de septiembre, octubre del 2020, la gente que quería, no por obligación, pero que quería hacer guardias en la zona COVID, pudieron ir a hacer guardias en zona COVID, ¿no? Eso los R2, R3 y R4 de familia. Los R1 en ningún momento estuvieron en la zona COVID. Y qué más decir, que creo que la residencia se tendría que prolongar, pues yo creo que tiene que ser algo de forma individualizada. Yo creo que hay gente que sí que perdió rotaciones que eran importantes y que esas rotaciones se tienen que hacer, y otra gente, bueno, pues que ha perdido menos. Seguramente que, pues lo que decís, el residente de neumología, pues para su formación no perdió a lo mejor tanto como un residente de cirugía general o de urología, ¿no? Las médico-quirúrgicas me parece a mí que sí que pidieron en ese sentido más formación. Con lo cual, opino como los residentes. Cada caso tendría que individualizarse. Y mira, Bea, por ejemplo, en urgencias, yo, o sea, no sé, ya aprovecho que estás aquí, te pregunto, me dijeron los meses de pandemia de marzo, abril, mayo del año pasado, tenías zona COVID, zona no COVID, pero tú dices que toda la patología respiratoria iba a la zona COVID, pero en la zona no COVID había muy poca patología, ¿no? La gente tenía un miedo atroz a venir al hospital. Muy poco, es que ya te dije, pasamos de tener a lo mejor 300 o 400 urgencias diarias a tener 50 urgencias diarias. Yo que trabajé en las dos zonas, había noches donde no entraba nada en la zona no COVID. Nada es nada, es que durante un mes ya no había infartos, la gente no tenía ictus, ni nada. Y ni nada.
luego veíamos pues a pues mucha gente, la verdad, en el mes de mayo, cuando se empezó a dejar abrir un poquito más y la gente perdió el miedo, pues vimos mucha patología oncológica pasada, mucha gente que estaba muy malita y que no había venido, bueno, pues todo ese tipo de gente. Y bueno, pues en ese momento, claro que la formación, los residentes que estaban en formación, pues no han visto tantas cosas como vieron sus otros compañeros. De hecho, ahora que recuperamos la cantidad de pacientes y muchas veces nos dicen, jo, qué guardia más mala, y a lo mejor entraron 40 pacientes durante la noche, y le digo yo, no, pero esto es lo habitual, esto era lo habitual antes de la pandemia. Nosotros somos un servicio muy grande donde tenemos muchas urgencias, y Antonio y Martín, que fueron R1 conmigo, lo saben perfectamente. Quiero decir, es un hospital donde el residente trabaja mucho, donde es un servicio de urgencias muy grande y donde hemos pasado de repente de 0 a 100, porque fue así y fue una pasada. Y en eso, bueno, pues yo supongo que sí que algo de formación se perdieron, claro. Vale. Muchas gracias. Sobre todo los de familia. Yo creo que los residentes de familia son los más perjudicados. Ahora Ana nos da su opinión como tutora de atención primaria. Hola, ¿me escucháis? Sí, sí. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo, claro, los residentes de familia, como las rotaciones son un poquito diferentes y tienen rotaciones breves por muchos servicios hospitalarios, esta circunstancia de tener que desdoblar circuitos en urgencias, de tener ese doble circuito, que también se hizo en Lugo, hizo pues eso, que muchos de los residentes dejasen sus rotaciones en el hospital para ir a urgencias un poquito de apoyo. Y aquí lo que se hizo un poco pues fue, como ellos tienen todos los años una rotación más o menos larga en el centro de salud, pues al final se utilizó un poquito de colchón para después reajustar rotaciones perdidas y demás. De todas maneras, bueno, evidentemente sí que se han perdido tiempos de rotación y sobre todo de ver patología, pues un poco por lo que habéis estado diciendo, pues haber menos actividad asistencial programada o digamos ordinaria, pues han perdido de ver pues eso, muchos pacientes crónicos, mucho manejo del que se hace en el hospital, pues en las consultas externas o en las plantas. De todos modos, yo, como ya se dijo también, creo que en general ha sido una experiencia también enriquecedora. Nos hemos tenido que adaptar a nivel personal, por supuesto, nosotros como tutores y como médicos, tanto nosotros como los residentes, pues nos hemos visto obligados a trabajar de otra manera, enfrentarnos a una situación nueva. Yo en los residentes el año pasado sí que aprecié mucho estrés, mucha frustración. En primaria lo que más les chocaba era de repente pasar a esta modalidad de consulta telefónica. Eso los descolocó muchísimo, porque si ya la medicina sí pues tiene su parte de incertidumbre, pues claro, el tener que, por un lado, hacer de filtro, que nunca lo habíamos hecho, porque en primaria las puertas han estado abiertas siempre y los pacientes acudían cuando lo consideraban, y de repente hemos tenido que hacer una función de filtro, de decidir quién acude presencialmente al centro de salud o a quién intentamos resolverle, digamos, a distancia. Eso los descolocaba mucho. Yo tuve una paciente en concreto que se frustraba mucho por esto, le parecía que no era una manera correcta de atender a los pacientes, se pierde mucha información. Evidentemente, si en la exploración física pues no tienes tantos elementos para tomar decisiones. Aún así, pues a mí me sigue pareciendo que fue un aprendizaje, fue duro para todos y bueno, pues ahí fuimos saliendo todos. Lo de alargar, pues lo mismo que yo he comentado con algunos de los residentes que tenemos allí, y te dicen eso, algunos han conseguido recuperar, pues eso, como si hubieras cogido las vacaciones, pues nada, al final redistribuyeron rotaciones, y bueno, salvo casos muy puntuales, y luego sí, los residentes mayores, como tuvieron esa encomienda que les hizo trabajar como adjuntos en algún momento,
pues bueno, se vieron así un poquito más presionados, pero no creo que perdieran tampoco de aprender, ni mucho menos. Fue también una experiencia para gestionar una situación totalmente nueva para todos. Así que, pues... Muy bien, muchas gracias, Ana. Muy bien, pues ahora continuamos con la figura del tutor. Para los residentes empezamos esta vez con Martín, José María y Antonio, en plan al revés. Y la pregunta es, ¿qué echáis de menos por parte de vuestro tutor? A nivel en general, no vamos a individualizar nada, que además los conozco a muchos. ¿Creéis que los tutores están implicados, tienen vocación docente? ¿Creéis que para asegurar o mejorar esta vocación docente debería haber un sistema rotatorio? Que a lo mejor una persona no pueda ser tutor más de 10 años para mantener esa ilusión y esa vocación, que después entras a lo mejor en alguna desidia o algo. ¿Y qué preferís, tutores más cercanos a vuestra edad o mayores? Empezamos con Martín. Primero, ¿qué echas de menos por parte del tutor? Vas contestando así sobre la marcha. Bueno. Se corta un poquito, Martín. Se ha cortado, ¿verdad? Sí. Se me oye ahora. Nada, estaba diciendo que en general yo creo que sí que hay implicación por parte de los tutores. Quizás pues echarían falta, por ejemplo, el hecho de que los tutores dispusieran de un día cada X tiempo, cada X semanas, cada X meses, para dedicarse exclusivamente al tema de la tutorización de los residentes. Después, en cuanto a si jóvenes o más mayores, pues yo, a mí eso me... no tendría... O sea, en cuanto a hiciera bien su labor, no habría, me sería un poco indiferente. Y después, en cuanto al tema de rotar o no, pues yo creo que bueno, que siempre está bien contar con gente nueva, pero teniendo también la experiencia de gente que lleva más tiempo en el puesto. Muy bien, muchas gracias, Martín. Es que se corta y no sé si has acabado, ¿verdad? Sí. Sí, vale. José María. Sí, bueno, pues... con respecto a la pregunta que has hecho de que echamos de menos en los tutores, pues a nivel personal la verdad es que tengo que achacar muy poco de los tutores que tengo. Algo que sí que quizá, como bien ha dicho también Martín, pasa un poco y ocurre, y yo creo que no solo a mí, sino a muchos compañeros con los que hablo, es la disponibilidad que a veces tienen los tutores, ¿no? Pues por logística también del día a día, ¿no? Ellos también tienen sus ocupaciones, que no son ni mucho menos pocas, y a veces no tienen todo el tiempo que un residente quisiera, ¿no? Para poder charlar o conversar con ellos. Simplemente quería transmitir tres ideas muy breves de la, pues, aspectos que un residente valora, ¿no? Quiere de un tutor, y uno es esa disponibilidad y cercanía, ¿no? A veces pues el tener incluso 10, 15 minutos cada dos semanas para tomar un café o para conversar, pues sería una buena opción para mejorar esa relación y esa disponibilidad. En segundo lugar, la confianza con los tutores para poder un poco charlar y conversar sobre todas las rotaciones, sobre cosas, aspectos a mejorar y aspectos a exigir por parte del tutor hacia el residente. Y luego, por último, el ejemplo. Yo creo que eso es lo más importante probablemente, ¿no? El ejemplo del tutor, ya no solo a nivel profesional, sino también a nivel humano, ¿no? En el trato con los pacientes, con los compañeros y compañeras de trabajo, pues eso es lo que creo que más hace en los residentes. Y no sé si había alguna pregunta más por contestar. No, bien, gracias. Vale. Antonio. Bueno, pues yo opino un poco igual que tanto José María como Martín. Yo creo que ese día, bueno, o ese tiempo que se le pueda achacar al tutor para una reunión pues bien semanal o mensual con los residentes, que a lo mejor porque se le programa o porque, bueno, si no tengo entendido mal, creo que sí que debería tenerlo, pero no suele ser así,
Yo creo que sí que sería muy beneficioso. Yo la verdad es que tampoco tengo ninguna queja personal, ni por mi parte ni por ninguno de mis compañeros, pero yo creo que ese momento sea totalmente necesario, pues un poco pues también para ir viendo día a día cómo va evolucionando la residencia de cada uno, residentes que tiene sus tutorandos, y para mejorar, comentar un poquito todo para mejorar esa comunicación y para ir cada vez haciendo mejor la residencia de los que la están llevando a cabo, incluso para mejorarla posteriormente. Con respecto a lo de la edad, no creo que sea que no haya ningún cambio con que sea más joven o mayor. Sí que es verdad que cada punto a lo mejor te puede aportar más. A lo mejor un residente más joven, sí que es verdad que por haber terminado la residencia hace a lo mejor escasos años, pues puede tener un punto de vista a lo mejor más cercano y a lo mejor ponerse un poquito más en la piel de los residentes a los que está tutorando. Pero yo creo que la experiencia a lo mejor de un tutor más mayor y como está también le da un punto a favor para a lo mejor pensar en lo que le puede venir mejor para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, no creo que haya diferencia, no creo que sea ninguna cosa mejor que la otra, así que bueno. Y después no sé qué más que la otra pregunta. Nada, lo de la edad. Si creéis que debería haber un tiempo limitado. No lo creo. Sí que es verdad que a lo mejor puede, lo que dices, puede entrar un poquito en desidia, pero mientras, al menos por lo que mi experiencia personal, mientras siga teniendo afán de enseñanza y demás, yo creo que debería salir también del propio tutor, mientras él se siga sintiendo cómodo y siga teniendo esas ganas de seguir tutorando a los diferentes residentes que vayan pasando por el servicio, yo creo que no debería de ser así, vamos. Muy bien, gracias. Ahora para los tutores, dos preguntas. Sabéis que cada vez se exige más de docencia, más papeles, más entrevistas, entregar muchas cosas. ¿Creéis que debería profesionalizarse la figura del tutor, por lo menos para tener más tiempo, lo que decían los residentes ahora, para tener más tiempo, para tener más disponibilidad para ellos? Aparte de, no sé si opináis que tendríamos que tener algún incentivo económico o por lo menos de créditos, ¿no? Que es lo que se lleva hablando todos estos años, pero al final esto no arranca. Esto por un lado, y por otro, si tenéis la percepción de que la formación sanitaria especializada en España es tan buena como se cree, o es otro mito, como la mejor sanidad del mundo, la mejor formación del mundo. Empezamos ahora por Ana. Ahora me escucháis. Sí, tiene razón, o sea, la carga burocrática que tienen los residentes y que, bueno, colateralmente tenemos los tutores no es nada desdeñable. Desde luego, yo, tengo el recuerdo de mi época de residente, no teníamos semejante cantidad de papeleos, tienen que hacer el proyecto de fin de residencia, tienen que hacer un montón de cosas y la verdad que eso requiere tiempo. Tiempo, era un poco lo que decían los residentes, pues se echa de menos a veces tener un poco más de tiempo. Yo en su día hice algo de formación para tutorizar residentes y una de las cosas que parece que tenían así como más, que eran como más significativas, era el feedback. No se trata solo de ser modelo, de explicarle o clarificarle cosas o de aprender, de enseñarle al residente a llevar la consulta, sino también para decir, bueno, y a ti esto te está sirviendo, deberíamos hacerlo de otra manera, eso, que no todos los residentes son iguales, individualizar un poco la formación, cosas que al fin y al cabo necesitan tiempo y necesitan motivación. Yo no, eso del plazo nunca lo había oído, pero sí que veo en mi entorno muchos tutores que acaban quemados, que llega un momento en que ya dicen, pues yo hasta aquí, yo ya no puedo más, y luego de hecho hay escasez de residentes. Evidentemente, pues los incentivos vendrían bien. El económico, pues no estaría de más, pero bueno, fundamentalmente sería importante tener tiempo, tener medios, tener una agenda bien dimensionada. Donde yo estoy, estamos en la zona rural, los cupos no son muy grandes y tenemos más margen de tiempo del que disponen en otro tipo de centros de salud, pero sería interesante porque, bueno, al final yo tengo un poco la sensación, y los residentes también es lo que nos cuentan, que se prioriza
un poco la labor asistencial sobre la labor docente. Aquí se trata de ver pacientes, de que si las listas de espera, que si resolver cosas más que de decir vamos a aprender más o vamos a hacer esto mejor. Y de hecho, pues yo, hombre, no digo que sea un mito, pero no sé si la docencia realmente tiene ese nivel de excelencia que se pretende. Tampoco creo que sea mucho peor que en otros sitios, pues nos adaptamos como buenamente podemos, pero yo no creo que esté priorizada por la administración. Y bueno, yo creo que eso todos ponemos muy buena voluntad, nos formamos mínimamente y demás, pero no sé si es tan notoria y tan excelente como nos gustaría. Muy bien, muchas gracias. Beatriz. Bueno, la verdad es que la figura de tutora en el servicio de urgencias es una figura así mucho más amplia que la figura de un tutor que tiene dos o tres residentes, ¿no? Como en el servicio, en cualquier especialidad, ¿no? Yo creo que, Paula, tú tienes a dos o tres residentes. Yo tengo a 70 R1s, que muchas veces no les gusta nada la urgencia y tienen que seguir trabajando y rotando allí, con lo cual es una figura un poco especial. Sí que es muchísimo trabajo. Yo, de verdad, que muchas veces siento en falta tener tiempo y para estar un poquito más con ellos y formarse. Bueno, pues no puedes formar a los 70, ya que delego mucho en mis compañeros, ya que yo no cada uno, yo soy la figura un poco, a quien pone las guardias, a quien tienen que reclamar, quien si hay algún problema va a estar aquí, pero no voy a estar siempre con ellos, ¿no? Cuando hablas de si hay un nivel de excelencia, bueno, yo creo que tenemos que ser cautos y siempre intentar cada vez mejorar las cosas, ¿no? Y tener en cuenta que los residentes están en formación. Yo siempre les digo y siempre lo repito, ellos tienen muchos derechos, pero también tienen muchos deberes, ¿vale? Y entre los derechos y los deberes siempre tenemos que encontrar un equilibrio para que la formación sea cada vez mejor. Eso va a depender del tutor, del residente también y también de, pues, un poco de nuestra jerarquía, de lo que hay por encima de nosotros, que nos exige cada vez más, cada vez tenemos menos tiempo para explicar y a mí sí que me echo de menos tener tiempo pues a lo mejor fuera de nuestro horario para tener una hora, pues a lo mejor no con todos, pero en grupos de 20 y explicar algunas cosas. Pero bueno, yo sé que ellos también fuera de en su especialidad les exige mucho y yo pediría pues sí, un poquito de tiempo y que se nos reconozca un poquito la figura de tutor. Si la figura de tutor fuese un poco más reconocida profesionalmente y un poco más valorada, tendríamos más poder y podríamos ayudar un poquito más a los residentes. Esa es mi opinión. Completamente de acuerdo, Beatriz. Muchas gracias. Esther. Pues yo me sumo a lo que se ha dicho, ¿no? O sea, yo creo que, como toda actividad que requiere un componente, vamos a decir, altruístico, ¿no? Por parte de una persona y además de su tiempo, el tiempo cada vez es algo más apreciado, ¿no? Porque a medida que hacemos uno se da cuenta que cada vez le queda menos tiempo, ¿no? Entonces, yo cada día valoro lo que hago, ¿no? Pienso un día menos que tengo, ¿no? Entonces, un día menos que tengo que decidir a qué lo voy a dedicar, ¿no? Una franja horaria de 4 horas o 3 horas para mí es mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que se ha de remunerar, esto está claro. O sea, se puede acreditar, se puede tal, pero finalmente lo que a todo el mundo le acaba motivando pues son los incentivos económicos, ¿no? Puede ser una cosa simbólica, pero bueno, pues eso ya es un reconocimiento, ¿no? Eso no quiere decir que la gente se vaya a motivar más, ¿no? Es decir, el que no tiene vocación docente pues no se va a motivar a lo mejor por 200 euros al mes, ¿no? De complemento de salario, pero el que sí la tiene, pues hombre, se va a sentir más satisfecho si además tiene ese pequeño complemento, ¿no? Y al margen de los créditos que se puedan dar de formación continuada, etcétera, ¿no? En cuanto a si somos buenos o malos, yo como siempre digo lo mismo, todo depende, ¿no? Y contesto muy a la gallega, entonces siempre digo lo mismo, pues va a depender de qué, bueno, de con quién me compares.
Si tú me estás comparando con el Reino Unido, me estás comparando con Alemania, con Estados Unidos, en los hospitales estos que uno ve a veces en las películas o que incluso yo he tenido ocasión de visitar, pues seguramente, no sé, me quedo un poco con la boca abierta. Es decir, yo pensaba que tenía un sistema, un hospital maravilloso y claro, los hay mucho mejores, ¿no? Si me comparas con otros entornos, pues seguramente estamos estupendos. El sistema sanitario en España tiene un problema, es que no es homogéneo. Eso se transfirió a las comunidades autónomas. Y yo, esto es otro tema, obviamente, pero creo que eso para mí personalmente es un error, ¿no? Creo que le da mucho poder a la comunidad, pero claro, hace que sea todo desigual, lo estamos viendo ahora con el manejo de la pandemia, cada uno ha hecho un poco lo que ha querido. Al principio no, porque todo el mundo estaba con mucho miedo y había que, por supuesto, preservar la vida, pero luego ha sido, en fin, lo que a cada uno bastante ha querido, ¿no? Entonces, esto, si somos un país, somos un país, y si no, pues no lo somos, pero entonces no sé qué somos, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, a lo mejor lo que se hace en un sitio muy bien, se hace muy mal en otro, y claro, esto es un tema que bueno, pues que está ahí encima de la mesa y que es un tema de debate continuo, ¿no? Y luego había otro tema al respecto de, que perdón, ¿cuál era la tercera vez? Tres puntos, he olvidado uno de los puntos. Había la remuneración. Ah, sí, se tenían que alargar o no más de la cuenta. Yo soy de la opinión, en general, creo que los cargos que no son estrictamente de tu trabajo, de tu competencia, por lo cual tu sueldo, deberían ser rotatorios. O por lo menos ofrecer la posibilidad de la rotación. Otra cosa es que uno diga, a mí me encanta, me apasiona ser tutor de residentes y yo quiero hacer 3 mandatos. Eso es otro tema, porque eso existe a muchísima gente que está en un cargo, ¿no?, en comités, etcétera, de la institución. Yo también estoy en algún otro comité, llevo no sé cuántos años, he perdido la cuenta. Veo un trabajo relativamente pequeño y no me es complicado, digo, bueno, va, es igual, sigo, ¿no? Pero al menos tener la opción de decir, mira, no quiero seguir y lo quiero dejar. Y se lo paso a otra persona que tiene ganas de seguir, de hacer ese trabajo, que lo haría muy bien, súper motivado. Por lo tanto, yo ofrecería la opción de la rotación, por ejemplo, 5 años, ¿no? Porque hay un periodo más o menos largo, 6 años. Y obviamente con posibilidades de renovar en el momento en que la persona decide que entonces se dio. Claro, si se quiere quedar, claro. Sí, pero no obligar a la gente a estar ahí sí o sí, claro. Porque todos nos hacemos mayores, cambian nuestras rutinas, cambian nuestras vidas personales. Y exactamente. Lo que 10 años te parecía maravilloso, igual ahora te parece horroroso. Entonces, yo lo digo porque he acumulado más experiencia, soy bastante más mayor que creo que vosotros y puedo deciros que las cosas que me hacían una tremenda ilusión hace 10 años o 15, ahora pues no las quiero ni ver, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo importante, o sea, es decir, la opción, de darle la opción a la persona creo que es muy bueno, ¿no? Y que los cargos no son eternos o no deberían serlo, ¿no? Que uno puede cambiar de opinión o puede cambiar de objetivos en su vida, ¿no? Y esa opción debería estar, creo yo. Y la remuneración económica yo creo que sí es importante. Muy bien, muchas gracias, Esther. Mira, ahora la última pregunta, que contestadme en un minuto o dos, como mucho, porque ya tenemos que ir acabando. ¿Qué opináis de lo que pasó con el sistema de elección MIR? Empezamos con Esther, que ya estabas hablando tú. Bueno, yo no lo he seguido mucho, tengo que reconocer que no he estado muy, muy metida en el tema, pero a mí me parece, creo personalmente, que era mejor el sistema que teníamos, bueno, el previo, ¿no? Creo que ha dado igual. A ver, es verdad que los cambios, a veces, por el hecho de que haya sido todo también un poco así virtual, ¿no? Los cambios a veces al ser humano nos producen un poco de estrés, ¿no? El hecho de que nos saquen de nuestra línea de confort o de aquello que ya conocíamos. Y es posible que esto haya generado también esta sensación que igual dentro de un tiempo pues todo el mundo se calma e incluso se le ven las ventajas, ¿no? Yo quiero pensar que si el gobierno ha hecho este cambio es porque alguna ventaja debe haber, pero bueno, no sé, parece. No, al final no fue así, pero yo mi opinión es que, bueno, que la gente que sacó un muy buen número, que no pasa nada, claro. Pero los que tienen que elegir 4.000 plazas, bueno, a mí me parece inviable, pero bueno, es mi opinión, claro, no, yo creo que no lo pensaron muy bien. Y después también me parece que se van a quedar muchas plazas vacías, porque si tú no sabes lo que va quedando, es imposible que la gente escoja, pero bueno, no lo sé. No sé. ¿Ana? ¿Ana? Sí, hombre, tampoco tengo mucha información, pero la gente no disparate. Yo estoy contigo.
todo ese número de plazas, porque ese sistema lo pusieron ahora aquí para elegir las plazas de la OPE, pero claro, no es lo mismo tener que elegir entre 100 plazas, hacer un orden de prioridad de 100 que de 4.000, y sobre todo pues esa incertidumbre. ¿Eh? O de 6.000. Sí, no sé cuántas eran, pero bueno, me parece una barbaridad y que añade, pues bueno, más complejidad. Yo no le, desde luego, ventajas, yo aparentemente no le veía ninguna. No sé si las tenía, dentro de que lo telemático es más cómodo y más, bueno, no sé, a mí me sigue pareciendo un sistema poco operativo para tal volumen de gente. Ya, bueno, Bea. Bueno, yo opino como tú, Paula, y como Ana. Yo creo que eso se juega uno mucho y, claro, si eres el número uno no hay problema, pero si ya eres el 1.000, son 1.000 puestos a poner, mucho estrés y yo no le veía, pues no creo que lo hayan pensado realmente bien y lo que supone todo eso. Yo estoy contenta por ello, sobre todo para que no eligieran así, porque me parecía que iban a quedar muchas plazas sin elegir también. Me parecía un sistema muy injusto, ¿no? Que tú no vayas viendo lo que te quede, pues... Sí, después de todo el esfuerzo realizado... Bueno, sí. José María. Yo, pues, poco que añadir a lo que habéis comentado ya. La verdad es que fue el modo de elección que se propuso, la verdad es que si yo hubiera estado en el lugar de mis compañeros de 2 años menos, pues la verdad es que hubiera estado bastante indignado, porque como has dicho, es una elección muy, muy importante en tu vida y de esa manera pues tenías una incertidumbre total sobre lo que podía ocurrir si tenías un número pues que pasara de 1.000 o 2.000. Entonces, pues bueno, opino básicamente como todas vosotras. Muy bien, gracias. Antonio. No mucho más que añadir, la verdad, o sea, me refiero, no creo que lo que fuera tampoco fácil tampoco para ellos organizar a 14.000 personas o 13.000 que hacen el examen para intentar buscar la mejor solución, pero vamos, que la que habían propuesto en un principio no me parecía ni mucho menos la más idónea. Sí que es verdad que al final recularon, ¿no? Y creo que bueno, fueron elecciones de entre 400 en 400 diarios, que bueno, no es lógicamente lo que veníamos estando acostumbrados, que está muy bien, pero bueno, tampoco creo que se ha olvidado. Me imagino que si cambian las cosas, pues volverá a lo de antes. Muy bien. ¿Y Martín? Sí, yo opino lo mismo que vosotros, que lo que habéis comentado. A mí me parece un modo de elección bastante injusto, sobre todo para los que no tenían los primeros números. Un poco más que añadir. Muy bien, gracias. Bueno, ya hemos finalizado, le voy a decir una conclusión ahora mismo, pero voy a ceder la palabra a Esther como miembro de la Junta Directiva de Asomega. No sé si quiere comentar algo. Esther. Bueno, yo comento, me gustaría añadir un poco también lo que habíamos hablado en su momento cuando me llamó Felipe, ¿no? Para esta reunión, pues intentar motivar a los residentes en la medida de lo posible. Sé que es un tiempo difícil, no sé qué nos augura el futuro, no lo sabe nadie, si van a venir más pandemias o no. Habrá que sobrevivir, tirar hacia adelante como podamos. El colectivo de sanitarios, incluido también el personal de enfermería, ¿no? Pues realmente es un colectivo que ha estado muy, 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 bueno, muy en primera línea y probablemente si vienen más pandemias pues va a continuar siendo así. Entonces habrá que pensar muy bien si vale la pena ser médico, ¿no? Hacerse enfermera o no, y desde luego qué especialidad pues va uno a escoger, ¿no? Esto lo estamos viendo al menos en el ámbito de la neumología. Realmente no parece que los mejores líderes estén cogiendo neumología por alguna razón, ¿no? Probablemente por lo mismo pasa con intensivos. Entonces, bueno, un mensaje de intentar no pensar en la dureza de las condiciones de trabajo, sino pensar en la medicina, pensar en que la fisiopatología de estas enfermedades también es atractiva, hemos aprendido todos muchas cosas que igual no sabíamos, lo cual pues intentar ver el vaso medio lleno y no medio vacío y aprovechar esa coyuntura para, como han hecho muchísimas otros centros, ¿no? Pues es publicar artículos y incrementar ese conocimiento sobre esta patología, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es una cosa que deberíamos intentar ser más positivos de todo esto y del balance que sea, intentar ver la parte buena de todo esto, que la hay también. Y Esther, aprovechando también tu papel como investigadora, ¿algún consejo de investigación en la residencia, algún consejo a los residentes?
Yo esto es un caballo de batalla continuo. Yo me peleo con mi gente, mi grupo, en nuestro servicio, y aún esta mañana hemos vuelto a hablar del tema, es que no hay tiempo. Digo, bueno, pues que vengan una semana. Yo no digo nada más, que vengan una semana conmigo, que estén conmigo, que vean lo que es un gran laboratorio, con los diferentes proyectos en marcha, el despliegue de personas que hay. Conmigo que lo vean, que sepan que existen. Yo entiendo que durante la residencia lo prioritario es aprender medicina, eso está claro, hay que tratar enfermos, y hay que visitarlos, diagnosticarlos y tratarlos, pero saber que existe, porque como yo digo siempre, es decir, si tienes una visión más de la investigación, vas a entender mejor la patología y vas a entender mejor esos mecanismos que seguro te van a llevar a ser mejor médico, ¿no? Hay una parte muy importante de protocolos en medicina que se aplican pum, 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 pie de la letra ABCD, pero a veces no es así. El enfermo, yo siempre digo, hay que tratar más enfermos y no enfermedades. Entonces, los protocolos sirven para tratar enfermedades, los enfermos es otra cosa. Entonces, muchos se salen de protocolo y hay que tener ese conocimiento. Si no tienes ese conocimiento, ese background, difícilmente vas a poder aplicar cosas que no están en un protocolo. Y creo que eso es importante, ¿no? Eso te lo va a dar el background, te lo va a dar el estudiar y el tener una visión un poquito más allá del mero hecho del protocolo y de las guías, y que esas guías al final han salido de estudios también que han hecho otras personas. No salen de la nada las guías, ya salen de algún sitio. La evidencia se genera. Entonces, cuando tú ves la guía RS, la guía TS de tal, lo hablo por mí, en el European Respiratory Society, es porque alguien ha generado esa evidencia, ¿no? Sus estudios, ¿no? Esas publicaciones. Y eso es lo que luego utilizamos nosotros para manejar a nuestros pacientes. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Ese mensaje de no ser el típico practicón meramente técnico que tiene que resolver una asistencia, es verdad, hay que resolverla, pero luego hay que dejar espacios para ese tipo de actividades, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Esther. No sé si alguno tenéis algo más que decir que os parezca importante o acabamos. Bueno, pues acabamos. Me está mandando Iñaki comentarios de YouTube y de la gente que está encantada con vosotros, así que enhorabuena. Y muchas gracias, me ha parecido súper enriquecedor esta hora. Podríamos concluir con dos puntos. A ver, existe un déficit de formación claro en la pandemia. Se puede hablar de prolongar la residencia de forma individualizada, aquella gente pues, que no se ve que no va a recuperar, como a los que estaban acabando ahora, que no van a recuperar nunca esas rotaciones. La pandemia ha sido enriquecedor para algunas patologías. Como personas, pues hemos crecido como personas, todo el mundo hemos colaborado y de todo hemos aprendido. Tenemos que quedarnos, como decíamos, con todo lo bueno. Hay que profesionalizar la figura del tutor, sobre todo que nos den tiempo pues para estar disponibles y estés más cercanos a los residentes, por lo menos, no sé, pues un día, unas horas, da igual, y para hacer todo el papeleo, toda la burocracia que tenemos que hacer. Y si se reconoce profesionalmente, pues con créditos o de forma económica, mejor. La elección MIR fue un desacierto este año, esperemos que no, que claro que se puede cambiar, no estamos cerrados a los cambios, pero bueno, esta a lo mejor no era la mejor forma. Y importante, motivar a los residentes y que abran también los ojos a la investigación. Nada más, muchas gracias y esperemos coincidir en otro evento. Muy bien, gracias. 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 Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.